y ya fue destituido el coordinador de auxilio UNAM, Teófilo Licona. Él estuvo presente durante la agresión del pasado 3 de septiembre en rectoría y algunos estudiantes señalaron que dialogó con los porros sin hacer absolutamente nada para detener las agresiones. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.